Hay un tilita ahora, chicate que chuchalita, acte a nuestro calajero bocoli, a epla y bocoli, antes de que pejech muchaita con huevo. Las mujeres queremos paz, justicia y dignidad. Organización las abejas, a son de ansetic, viniquetic, hay un jala y licutic, ta chalumal, las canel, ti oyuk, ti chapanele, oyuk, ti chel, ta muque, oyuk, ti chel, ta muque, ti ansetic, y un ti aguariles, yuk, ti culete. Salgan de aquí porque esta no es su casa. Ustedes dicen que están aquí para cuidarnos y no es verdad. Les recordamos que para poder construir sus casas se metían a nuestros terrenos o al de nuestros hermanos zapatistas sin pedir permiso.
y tumbaban los árboles. Además, ustedes nos faltan al respeto a nosotras las mujeres, nos chiflan, nos mandan besos o nos gritan. Tratan de intimidarnos y han desalojado a familias de sus comunidades. Eso es proteger. Ustedes solo están entrenando para proteger a su patrón, el gobierno y los intereses de los poderosos, no para cuidar al pueblo. Hay pruebas muy visibles, solo recordemos cómo violaron a muchas hermanas censales en Altamirano en 1994, en San Salvador Atenco, en Veracruz, y la agresión más reciente a nuestra hermana Valentina de Guerrero. Ustedes también nacieron de una mujer, tienen esposas, hermanas o hijas, y cuando nos agreden, también están agrediéndolas a ellas. No contribuyan más a la violencia y sufrimiento de la mujer. Les decimos los soldados de México y del mundo que abran su corazón y no obedezcan órdenes que provocan muerte y gran dolor. Las mujeres damos la vida, no queremos la guerra. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Halte kaye lo el kutik tasvenda te solta vetge binda angoti ki agosh lo patel agosh bina patel ta nom ta no sti muyu klek sit pase chuk te muyu ich bilik ta mu koti antige kesha bina te kushen las pase na sti yo no ha mu ich ich manik ta mu koti muyu tu kuti muyu tu kuti yo ndelita di un kutige mujeres unidas jamás serán vencidas. Viva las mujeres abeja. Viva. Viva las mujeres abeja. Viva. Si tak angu ti gal hech kuchal ti kum kagal sos kopla li shano kuti ti li yun ha tak angu ti ti oyuk chel oyuk yi chel ta mu ti anse ti ke ti tse beti ke oyuk shlere chuk ek ta shani kum ta shani kwa tel ti tse beti ke ti anse ti ke yun ha tak angu ti oyuk chapanel yun ti anse ti ti oy ep ta shit mo poli oy ep mo chun shu tin ta ti soltaro eti ko skotol ti swinik ta ti ahwali le has takano tal ta utin ta wane. Salimos en la marcha para que sepan cómo están sufriendo las mujeres en cada pueblo, porque el gobierno no tiene respeto a escuchar las palabras de mujeres y hombres. El gobierno, si ve que hay personas que están aprendiendo a defender, lo matan, igual como lo hizo matando a Digna Ochoa, una mujer que hablaba con la verdad. El gobierno buscó un hombre para que lo matara. Ese sufrimiento pasó aquí en 1997, que mataron a muchas mujeres quienes ofrecieron su casa para defender la vida de los desplazados que venían huyendo de los paramilitares. Y estando haciendo oración en la ermita, fueron masacradas. Es por ellas que estamos gritando, porque este día recordamos a todas las mujeres que han sido masacradas y les pedimos a ellas que nos den fuerza para continuar nuestro camino hacia la justicia, libertad y para que no haya más maltratos. Desde esta tierra sagrada agradecemos su ejemplo y mandamos nuestro saludo a nuestras hermanas y compañeros en lucha de México y del mundo. A nuestras hermanas zapatistas les decimos que caminamos juntas en la construcción de una vida con justicia y dignidad. No tengan miedo. No desanimen, sigan su lucha para defender a los pueblos.